¡Ríndete! Bienvenidos a esta edición especial de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. En esta oportunidad, a un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, nos vamos a detener en analizar cuál es la situación actual del conflicto. Vamos a tener la posibilidad de charlar con Oleg Vernik, directamente desde Kiev, Ucrania, nuestro compañero de la Liga Socialista Ucraniana. Y también vamos a charlar con Celeste Fierro, que hace muy poquito ha venido desde Perú, donde estuvo acompañando las luchas de este pueblo. No se pierdan este programa, que va a ser muy, muy, muy interesante, y síganos a través de nuestras redes sociales. Hace pocos días, el 24 de febrero, se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. Decenas de miles de personas han muerto desde que Putin inició esta guerra fratricida. Son millones los desplazados y los que han perdido sus trabajos. Y se ha destruido la infraestructura del país, que costará años reconstruir. A nivel mundial, la guerra profundizó la crisis capitalista, generando más inflación y suba del precio de los alimentos y la energía. La guerra también cambió la situación política en el mundo y generó divisiones y grandes debates en la izquierda. La invasión rusa a Ucrania se da en medio de una agudización de la disputa entre las potencias imperialistas, entre un imperialismo todavía hegemónico pero en decadencia, como el estadounidense, y el surgimiento de nuevas potencias imperialistas que intentan ocupar su lugar, principalmente China. Esto ha confundido a gran parte de la izquierda mundial, que solo ve esa disputa interimperialista y pierde de vista que, junto con eso, estamos asistiendo desde hace un año a una agresión directa de una potencia como Rusia contra un país semicolonial al que busca someter y dominar. Los revolucionarios tenemos que tener bien en claro que estos dos procesos, los roces interimperialistas y la guerra en Ucrania, si bien están relacionados, no son lo mismo y nos obliga a tener una política para responder a los dos al mismo tiempo. A repudiar a ambos bandos imperialistas en su disputa por la plusvalía mundial, ya que ninguno de los dos tiene nada de progresivo, y a defender al mismo tiempo el derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano. La integridad territorial de Rusia no estaba amenazada por la OTAN ni por Ucrania cuando Putin decidió invadirla. Su objetivo no fue defenderse, sino expandir su dominio en toda la región para someter a Ucrania nuevamente, como lo hizo en el pasado reciente, y así posicionarse como un socio importante de China en su disputa con Estados Unidos. Putin, con una superioridad militar cualitativa a su favor, pensó que podría ocupar Ucrania rápidamente, llegar a Kiev en pocos días y poner un gobierno títere que le respondiera. Pero se encontró con una resistencia tan grande y decidida por parte de la población ucraniana que todos sus planes se le desbarrancaron. Hace un año que sus tropas están empantanadas, han perdido decenas de miles de soldados y la moral de su ejército vacila permanentemente. Esto lo ha obligado a sumar compulsivamente al ejército a cientos de miles de jóvenes, provocando la ira de sus familias, a involucrar a Bielorrusia, a recurrir a la ayuda de Irán y últimamente a reclamarle a China que se mantiene prescindente que lo apoye. Solo después de que el pueblo ucraniano evitara un rápido triunfo ruso, el imperialismo occidental comenzó a apoyar al gobierno de Zelensky y de manera dosificada, con el objetivo de debilitar a Rusia, no de apresurar su derrota.
Se habla mucho de las armas de Occidente, que efectivamente han jugado un rol importante, pero lo cualitativo no han sido las armas, sino la autoorganización de la población para resistir y la decisión de todo un pueblo de dar su vida para garantizar su derecho a decidir su futuro. Sin esto, hubiera sido imposible resistir durante un año como lo vienen haciendo. Desde la LIS no nos hemos sumado al pedido de armas al imperialismo occidental, pero mucho menos al boicot a dichos envíos que hacen los esbirros de Putin. Estamos con la resistencia ucraniana y es su derecho defenderse utilizando todos los medios a su alcance. Esta justa lucha en defensa de su autodeterminación e integridad territorial debe ser apoyada por todos los revolucionarios del mundo, lo que significa estar por la derrota de Rusia, por la retirada incondicional de su ejército del territorio ucraniano. Desde la izquierda campista y sus aliados nos dicen que esto fortalecería a Estados Unidos y la OTAN, mostrando que en realidad están por el triunfo de Putin. Este argumento es muy tramposo porque la realidad muestra que la OTAN y Estados Unidos, que estaban muy mal antes de la guerra, se han fortalecido gracias a esta aventura lanzada por Putin y Rusia. La pregunta que nos tenemos que hacer los revolucionarios es qué ayudaría más a nuestra clase, a los trabajadores de Ucrania, de Rusia y todo el este europeo. Si un triunfo de Putin, que lo refuerce en el poder o lo contrario. Y en esto no podemos tener dudas. La derrota de Putin, que hoy oprime con su bota a todo el este europeo, liberaría fuerzas de tal manera que abriría la posibilidad de un ascenso revolucionario extendido a toda la región, a la posibilidad de su caída y de todo el régimen represivo que ha armado para garantizar las ganancias de la nueva oligarquía que surgió del derrumbe de la Unión Soviética, de la caída por medio de la movilización de los dictadorzuelos que a fuerza de represiones brutales contienen a las masas en Bielorrusia, Kazajstán y toda el área. Y a los trabajadores de Ucrania, tonificados por un triunfo, les permitiría volverse con más fuerza contra las medidas antiobreras que Zelensky y la burguesía ucraniana han aprovechado para implementar durante la guerra. Hoy, más allá de la profundización de los roces imperialistas, no estamos en medio de una tercera guerra mundial. Por ahora, ninguno de los bandos imperialistas en pugna quiere avanzar en ese sentido. Si la hubiera, y en un futuro no podemos descartarla, lógicamente habría que desarrollar una política que responda en primer lugar a ese hecho. Y la lucha de Ucrania contra la invasión rusa pasaría a un segundo plano, detrás de ese hecho central. Pero esa no es la realidad actual. Y actuar como si lo fuera implica hoy ubicarse junto a una potencia imperialista invasora, como lo es Rusia, contra un pueblo semicolonial que resiste. Nos basamos en la experiencia de la tradición del marxismo revolucionario y el leninismo. Mientras el hecho central sea un ataque imperialista contra un país oprimido, los revolucionarios estamos con los oprimidos. Y no es una mera opinión expresada aquí o en artículos y declaraciones. A diferencia de casi todo el resto de la izquierda, la LIS tiene una sección en Ucrania que lleva adelante esta política en la práctica bajo las condiciones más difíciles imaginables. La Liga Socialista Ucraniana tiene militantes luchando en el frente con unidades nacidas de la autoorganización en los comienzos de la invasión. Tiene dirigentes sindicales y activistas jóvenes que intervienen en la cruda realidad de la guerra. Desde la LIS estamos con ellos por el triunfo de las masas ucranianas y la retirada incondicional de las tropas rusas, que es la vía más directa a la paz. Estamos por la autodeterminación del pueblo ucraniano y también de las regiones rusoparlantes que lo quieran. Estamos contra toda injerencia del imperialismo occidental en Ucrania y la región y la retirada y disolución de la OTAN. Estamos por la organización independiente de los trabajadores ucranianos. Estamos por un gobierno de los trabajadores en Ucrania y una federación socialista voluntaria en toda la región. Por eso luchamos y vamos a seguir luchando. Estamos con Oleg Vernik, presidente del Sindicato Independiente Protección del Trabajo y referente de la Liga Socialista Ucraniana, sección nacional de la LIS, la Liga Internacional Socialista. Para nosotros es un placer enorme poder hablar con vos, Oleg. Desde ya, buenas tardes. Y te quería preguntar en primer lugar, ¿cómo están viviendo ustedes el año que ya lleva la guerra, la invasión del ejército imperialista ruso
sobre el pueblo trabajador ucraniano. Oleg, ¿nos podrías contar cuál es la situación actual de la guerra? Ситуация на фронте сейчас определенным образом стабилизировалась, хотя очень тяжелые и очень кровопролитные бои сейчас идут в Донецкой области. Российская армия пытается взять в клещи, окружить город Бахмут, который очень много месяцев уже героически просто гарнизон Бахмута сопротивляется российской армии. Это город в Донецкой области.
вся основная ударная группировка российской армии сейчас сосредоточена именно в боях под этим городом. В целом ситуация в российской армии отнюдь не позитивная для них. Сами россияне говорят о начавшемся снарядном голоде. Если раньше они подавляли сопротивление украинской армии огромным количеством артиллерийских снарядов, обстрелов, то сейчас, похоже, у них уже нет такого большого количества снарядов, и наша армия немножко в этом вопросе стала легче. И вообще, вы знаете, вот этот момент связан с тем, что именно осенью российская армия начала обстрелы инфраструктуры Украины, мирных городов, прежде всего объектов электростанции, электрической инфраструктуры Украины. Это очень показательный момент. Да, нам очень тяжело, мы без электроэнергии, без воды, без интернета, соответственно, практически все время. Но это показало то, что нет у российской армии никаких существенных успехов непосредственно на самом фронте, раз они действительно приняли решение воевать с мирными жителями Украины. Это привело к тому, что последние, скажем так, лояльно относящиеся к России граждане после этих обстрелов, ну, безусловно, окончательно сформировали свое отношение к этим бесчеловечным актам агрессии против мирного населения. Нам тяжело, мы сидим без света, мы сидим без интернета, мы сидим без воды часто, но мы не воспринимаем даже мысли о том, что нам не удастся освободить захваченные украинские земли. И это действительно очень важно. Еще один такой момент, на который я бы обратил внимание, это то, что в российской армии практически вот последние 3-4 месяца все успехи связаны не с регулярной армией, а с частными военными подразделениями, которые набирают людей в тюрьмах российских, которые отбывают длительные сроки за убийство, ограбление, изнасилование. Им говорят, вот если вы можете кровью искупить свои прегрешения, то вы вернетесь героями, и вам будет объявлена амнистия, помилование. И вот действительно вот эта частная военная компания Вагнера, так называемая, она наиболее активная была вот эти последние время в достижении каких-то успехов непосредственно на линии фронта, в том числе и в окружении Бахмута. Ну, согласитесь, что если не российская армия делает успехи, а какие-то частные военные компании из заключенных, из тюрем взятых, то это нездоровая ситуация. Совершенно очевидно, что каких-то военных перспектив это не имеет. Sabemos que en el medio de la guerra el gobierno, el parlamento, ha desatado una verdadera contraofensiva contra los trabajadores. ¿Nos podés contar un poquito sobre esto? ¿Cuál es la situación que están pasando los trabajadores en estos momentos? У нас изначально не было никаких иллюзий в отношении политики буржуазной власти Зеленского. Единственное, что возможно с началом войны в рамках какого-то здравого смысла не было необходимости атаковать права рабочих, усугублять нелиберальную политику правительства. Возможно, необходимо было сплотить рабочих для отпора российской империалистической агрессии, но буржуазное правительство и депутатская фракция партии Зеленского «Слуга народа» избрали концепцию
воспользоваться как раз войной для продвижения антирабочих, антисоциальных, неолиберальных позиций в законодательстве. Был свернут целый ряд важных рабочих и профсоюзных прав. Профсоюзы были лишены возможности защищать своих членов от увольнений. Были ликвидированы коллективные трудовые договора на предприятиях, где меньше, чем 250 работников. И еще целый ряд ударов по рабочему движению был нанесен. И все под шумок и под поводом войны. И эта социальная политика продолжается сейчас. Недавно совершенно был ликвидирован фонд социального страхования. Он был передан в пенсионный фонд, но по сути целый ряд прав, которые благодаря фонду социального страхования были у рабочих Украины, он фактически сейчас ликвидирован. Эти права уже невозможно реализовать будет. Идет также сейчас удар по Федерации профсоюзов Украины, это основное профобъединение в Украине. Подготовлен законопроект о национализации главного здания в центре Киева, который принадлежит Федерации профсоюзов Украины. Я всю жизнь свою крайне критичен был к бюрократам из постсоветской Федерации профсоюзов Украины, однако это не повод забирать у профсоюзов их собственность. Можно было бы эти здания, которые находятся в Федерации профсоюзов Украины, использовать всем, в том числе независимым профсоюзам. Однако просто забрать эти помещения в пользу государства, у профсоюзов, это очень сильный удар по профсоюзному движению. Также сейчас мы видим, что идет удар по лидеру второй профсоюзной федерации, Конфедерация свободных профсоюзов Украины Михаилу Волынцу. Я также достаточно критичен к нему, но государство ударило именно сейчас по нему, в связи с тем, что он не указал декларации, там какой-то автомобиль свой. Я не оправдываю ни в коем случае, он депутат Верховной Рады, эту ситуацию, но очень примечательно, что удар по нему был нанесен именно сейчас. И есть очень большая опасность, что вот эти удары, которые наносятся по двум основным профсоюзным федерациям Украины, связаны с тем, что необходимо подавить их, скажем, критическое отношение к возможным новым ударам правительства Зеленского против рабочих и профсоюзных прав. Это очень и очень настораживает нас. Por último, Lec, ¿querés aprovechar para decirle algo a todos los trabajadores de distintos países que te están escuchando? Хочу от имени всех украинских товарищей в рабочей профсоюзной борьбе обратиться к трудящимся всего мира и искренне поблагодарить, выразить признательность за ту поддержку, которую вы в течение этого года оказывали и продолжаете оказывать украинскому сопротивлению. Вот для меня лично это действительно очень важно, то есть вот открепить международную пролетарскую солидарность и крепить солидарность с трудящимися Украины. Наше спасение не в НАТО, наше спасение не в западном империализме. Наше спасение и будущая победа Украины это в международной пролетарской солидарности, в единстве рабочих всего мира, в деле антиимпериалистической рабочей борьбы. Спасибо вам за эту поддержку, и я абсолютно уверен, что она с вашей стороны будет продолжена, и мы будем ее ощущать ежедневно, сопротивляясь российской агрессии и каждый день приближая победу
Украины. Спасибо вам, товарищи, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Спасибо. Muchas gracias, Oleg. Sabes que desde la Liga Internacional Socialista, desde los distintos países donde tenemos compañeros y compañeras, venimos desarrollando una campaña enorme en apoyo a la resistencia del pueblo trabajador ucraniano y desde ya también contra los intentos imperialistas de aprovechar la situación para seguir avanzando sobre el este europeo. Y cuando me refiero al imperialismo, no solo hablo del imperialismo ruso, sino de la OTAN, de Estados Unidos. Nos seguimos viendo. Fuerza, estamos con ustedes. Como les habíamos anticipado, estamos aquí con Celeste Fierro, que hace muy poquitos días ha regresado de Perú y queremos aprovechar para con ella charlar un poco las experiencias de su viaje, cómo le ha ido y también para sacar conclusiones que son importantes para las luchas de todos los pueblos latinoamericanos y del mundo. Hola Cele, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Bueno, gracias Ale. Lo primero me parece que ha sido un viaje muy importante. Yo contaba tanto en lo personal, pero fundamentalmente en la construcción colectiva. Yo voy parte de una invitación de las compañeras y de los compañeros de la LIS y que creo que eso tiene una importancia clave porque todo este proceso nos permite seguir construyendo nuestra herramienta política tanto en el Perú como a nivel internacional. Y el proceso ahí es parte de los procesos que se vienen desarrollando en América Latina de rebeliones del pueblo tomando las calles, que lo vimos antes en Chile, en Ecuador, en Colombia, y eso es lo que se está reflejando en estos casi tres meses de lo que lleva este proceso de Perú, y que con sus altos y bajos, teniendo en cuenta lo largo que se viene llevando adelante toda esta lucha, se mantiene y se mantiene con mucha fuerza. Inició con la vacancia de Castillo, pero el proceso ha continuado para que se vaya a Boluarte este gobierno ilegítimo, por el cierre del Congreso, se pide una asamblea constituyente, hay debates en relación a eso también, que seguramente lo hablaremos después, y que a pesar de la brutal represión, porque hay que contar, están las masacres de Ayacucho, las masacres en Juliaca, se mantiene la lucha, se mantiene la organización y creo que es un proceso del cual tenemos que seguir acompañando y que nos va a permitir ir sacando conclusiones más generales, no solamente del Perú, sino de los procesos que se vienen dando en América Latina. Sí, lo de Perú ha superado con creces otros procesos de movilización, ¿no? Latinoamérica, bueno, hace varios años que vienen conmovidas, podríamos decir que desde el principio de siglo, pero para tomar los últimos años tuvimos Ecuador, tuvimos Colombia, tuvimos Chile, tenemos Haití también, pero lo de Perú es un poco el proceso, ¿no? Incluso que se ha extendido más en el tiempo, un régimen más colapsado, instituciones que la verdad que dejan mucho que desear. ¿Vos qué pudiste palpar? ¿Cuáles son los reclamos fundamentales que viste entre la gente, los distintos componentes incluso? ¿Cuáles son los distintos componentes de esta rebelión? No sé, ¿cómo la llamarías vos a lo que estamos viendo? Bueno, lo primero, han habido distintos momentos, si se quiere, porque hay que recordar que esto inicia a inicios de diciembre del año pasado, con la vacancia de Castillo. En realidad también hacer memoria cómo asume Castillo, con qué programa, y que es un programa que queda completamente olvidado. De hecho, desde ahí ya se hablaba de la necesidad de una asamblea constituyente para reformar la constitución de Fujimori, y sin embargo se recostó y se apoyó en la misma clase política completamente corrupta, que es la que mantiene este régimen, en vez de apoyarse en la movilización popular, en los sectores que de verdad lo veían como un cambio. Creo que es parte un poco de estos nuevos momentos del falso progresismo, si se quiere, que no es solamente en Perú. Entonces, inicia con la vacancia de Castillo, hay un sector que empieza a movilizarse justamente por la restitución de Castillo, pero rápidamente se van sacando conclusiones al calor de la represión,
al calor de que asume Boluarte, que era su vicepresidenta, con este golpe parlamentario, algunos lo plantean así, entonces se transformó en la exigencia de que se vaya Boluarte. Hoy lo que une, digamos, las movilizaciones y a los distintos sectores, porque también hay que decir eso, hay distintos sectores que están movilizando, es que se vaya Boluarte, que se cierre el Congreso corrupto, el fin de la represión, por supuesto, y está el llamado a la Asamblea Constituyente, esto que viene desde hace años. Si nos ponemos a hacer memoria, en el 2020 también asumió en un momento Merino, otro presidente, hay que recordar que en 6 años hubo 6 presidentes en Perú, entonces viene un régimen bastante golpeado, pero que se mantiene. Hay 2 muertes, sale, pero en ese momento también lo que se levantaba era el fin de la represión, hace falta una asamblea constituyente, y creo que se puede ir mucho más allá en relación a lo que hace falta. Esos son más o menos lo que une las movilizaciones, pero después, aparte de este eje en relación al nuevo gobierno, a la represión, al Congreso, al régimen, podemos decir, el centro está también marcado en la relación de las condiciones de vida de la población. Entonces, allá casi el 80% de los trabajadores son trabajadores informales, es por sus condiciones de trabajo, y hay un punto que también recorre América Latina que tiene relación con el modelo extractivista. Perú también está rifando todos sus bienes comunes, todos sus recursos, y este año se renuevan los contratos con las mineras. Entonces la burguesía también está bastante preocupada, intentando dar algunas salidas desde el régimen, por supuesto, para no encontrarse en ese momento con que la movilización se mantenga en las calles. Entonces los reclamos son varios, pero estos son los que centran, digamos, y al menos con las compañeras y los compañeros con los que hemos estado charlando, tienen mucho peso estos que te nombraba. Vos hacías referencia al principio de los debates con relación al tema de Asamblea Constituyente. En América Latina, en varios procesos, el debate sobre la necesidad de reformar las constituciones o cambiarlas directamente ha estado planteado. Una de las experiencias de hace muy poco tiempo fue Chile. Sin embargo, no terminó como la gente quería ese proceso, ¿no? Bueno, ahora nuevamente figura en el centro de la movilización ese reclamo. ¿Cómo ves vos el proceso? ¿Es posible una asamblea constituyente libre y soberana que cambie el Perú? ¿Viene por ahí la cosa o hay que hacer algunas cosas antes para llegar y para evitar que pase lo de Chile? Sí, me parece que por supuesto hay que hacer cosas antes. De hecho, ellos desde los propios sectores de los partidos de la derecha, de la derecha tradicional, los partidos del régimen, en los primeros días ya del gobierno de Boluarte empezaron a hablar de, bueno, adelanto de elecciones, que era una forma de decir, bueno, sale esta mujer, pactado, pero llamamos a elecciones generales, que en realidad en los marcos del régimen fujimorista llamen a elecciones generales o a elecciones a una asamblea constituyente, va a ser en los marcos de este régimen y no va a tener ningún tipo de salida positiva para los que hoy están reclamando. Entonces, en esto sí, por supuesto, creo que va y hace falta muchas más cosas para llevarlas adelante. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que, si bien levantas el reclamo de la Asamblea Constituyente, marcamos que estas salidas son una trampa, que lo único que intentan hacer es frenar y encauzar, si se quiere, la movilización por la vía institucional a unas elecciones. Pero después lo otro es cómo se logra fortalecer para de verdad hacer los cambios profundos, que es lo que pide el pueblo en la calle. Entonces, lo primero es la coordinación de los que están luchando, que creo que ahí hay una debilidad porque no se ha logrado avanzar en una verdadera coordinación de forma democrática. Pero es cómo se coordina de los sectores que están luchando, campesinos, las y los trabajadores, la juventud, tiene un peso muy importante en las regiones, el campesinado, los pueblos originarios, pero digo, con las trabajadoras y los trabajadores a la cabeza de ese proceso, con las organizaciones de la izquierda y de la izquierda revolucionaria, de la izquierda que quiere ir hasta el final para encauzar esa movilización, esa coordinación, pero además para exigir una huelga general,
Porque lo que hace falta es frenar el país, que es la fuerza que tenemos las y los trabajadores, para derrotar de verdad a Boluarte. Es la única forma con la cual se puede sacar a Boluarte, se puede cerrar el Congreso, se puede de verdad avanzar a las demandas concretas con el pueblo en la calle. Y cuando eso suceda, nosotros también intentamos plantear una salida transitoria, si se quiere, que es que los que asuman el gobierno sean estos sectores, las y los trabajadores, los sectores que hoy están luchando, la izquierda consecuente, y que ahí se llame a una asamblea constituyente, libre, soberana, se tomen las medidas que se están reclamando desde las calles. Si no, vamos a volver a asistir a una trampa de estos regímenes que, por más que tambalean y son muy criticados, se siguen manteniendo. Sí, vos sabés que yo estuve en Perú en el proceso electoral que terminó con Castillo, claro, con Castillo presidente. Se había despertado mucha expectativa, pero no pudo hacer prácticamente nada, ni se apoyó en la movilización y por eso terminó como terminó. O sea que, vos, en concreto lo que vos planteás, si no se tira a Boluarte, si no se desmonta el régimen de Fujimori, es muy difícil, exacto, llegar a lo otro. Ahora, mi siguiente pregunta, ¿por qué no cae Boluarte y por qué no se puede avanzar en esa tarea hoy? Porque ha habido una movilización extraordinaria, 2 meses y pico de tomas, piquete, marchas, no solo en el interior, sino sobre Lima, muertos, la represión no logra frenar, pero esta mujer no cae. Sí, y ahí un aspecto que me parece importante es la propia organización. Esto decía, todavía no hay un nivel de coordinación, pero sí hay mucha organización por abajo. De las regiones del Perú, del sur fundamentalmente, hay en Lima compañeras y compañeros de las distintas regiones que se organizan ahí. Digo, hay una organización por abajo que es importante, que es incipiente y que es por eso cómo se puede apoyar para seguir desarrollándola. ¿Por qué no cae? Uno rápidamente podría decir, bueno, la burguesía, los sectores del imperialismo apoyan a Boluarte y en eso no vamos a tener desacuerdo. A Boluarte, mantener el régimen del 93, a este Congreso corrupto. Pero hay más factores del por qué no caen. Y que me parece que algunos lo fuimos nombrando, pero uno, por ejemplo, tiene que ver con la traición de las direcciones de la burocracia sindical, de la izquierda parlamentaria, que no terminan, o sea, muchas veces apoyan las movilizaciones, pero no plantean medidas de salida concreta, o más bien son los que levantan el llamado a elecciones desde el Parlamento para adelantarlas, o desde la CGTP, que también hay que decir, se convocó un paro, a mí me tocó estar en esa movilización el 9 de febrero, muy importante, hacía desde el 70 que no convocaban un paro nacional, pero convocaron el paro y se terminó. Digo, o sea, no tienen una política de mantener y seguir hacia adelante esa lucha, sino más bien se preocupan de que la gente esté en la calle, porque en la medida que la gente vaya sacando conclusiones va a ir también contra ello. Entonces ahí hay otro aspecto de por qué no cae. Y después el otro tiene que ver en este mismo sentido del rol de la clase trabajadora que no ingresó de lleno a la lucha y no ha logrado sobrepasar a estas direcciones. Entonces creo que eso es un fenómeno que nosotros ya lo empezamos a ver en otros procesos que también condicionan de que no caiga Boluarte en este momento, pero también de cómo continuar la lucha y que se mantenga y que llegue hasta el final. Y después el otro punto que para nosotros es clave y creo que ha sido parte central de nuestro viaje es cómo logramos fortalecer a las organizaciones de la izquierda revolucionaria, de la izquierda que se plantea ir hasta el fondo de cada una de estas luchas. Y por eso nosotros insistimos en la necesidad de reagrupar a las y los revolucionarios, a quienes hoy se plantean estas medidas de salida hasta el final. Entonces, en este, lo que charlamos antes de cuál es la salida para lograr los cambios necesarios, el punto final, y por eso decíamos, de un gobierno transitorio, es el fortalecimiento de esta izquierda que vaya hasta el final y no
y no se quede a mitad de camino, como ha sucedido con los falsos progresismos, los que se plantean como la alternativa por izquierda a los sectores del régimen, pero después se quedan ahí. Creo que son algunos de los factores que hoy mantienen a Boluarte y que con el peso de la movilización y la lucha, si logramos avanzar en este camino, creo que se pueden ganar estos procesos. No son fáciles, pero creo que hay muchas expectativas y mucha fuerza para poder seguir hacia adelante. Bueno, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Hay que seguirla para sacar conclusiones de cada uno de los procesos, para ver cómo ayudamos a que esos procesos avancen, para avanzar en la tarea de la tarea, que es esto último que decías, que es construir direcciones que estén a la altura de los acontecimientos, porque el rol de la clase obrera es fundamental, pero hay que sacarse de encima los carcamanes que están en las organizaciones y que frenan, las falsas opciones de centroizquierda que quieren llevar todo a lo electoral y desmontar los procesos, solo les interesa ver si llegan ellos o sacan algún cargo más, pero sin movilización sabemos que no va. Y bueno, por eso, gracias por haber estado acá en esta edición especial de Panorama Internacional y te vamos a seguir convocando. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en esta edición especial de Panorama Internacional. Esperamos que este año volvamos a tener un ciclo más periódico porque hay procesos de todo tipo para sacarle el jugo, para sacar conclusiones en la tarea de las tareas, que es construir un polo internacional que ayude a que las luchas de cada uno de nuestros países triunfen. Y desde ya este programa está al servicio de eso. Es un programa de la Liga Internacional Socialista que ya vamos a seguir a través de las redes sociales que están en pantalla.